máquinas. Bueno, caramba, lo cierto es que uno se encuentra con informaciones y dice, caramba, pero vamos a seguir en lo mismo. El grupo Corripio invitó a 3 especialistas en el tema de la educación sexual. Coño, no te invitaron y a ti para. Hablaron de muchas cosas, pero. Saludos para Nancy. Y al hablar estaba Nancy Álvarez, ahí estaba el doctor García Álvarez. Sí. Toda una eminencia, una persona muy reconocida a nivel internacional, toda una personalidad del tema de la sexualidad. Estaba el director de educación de La Rosa, Fernando de La Rosa, de educación sexual de Profamilia. Y ahí se dijeron muchas cosas interesantes, pero entre las muchas cosas, yo saqué algunas notitas, las puse en Twitter y quiero muy conveniente compartirlas con ustedes. Por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros estamos entre los primeros 5 países de América Latina con más alta tasa de embarazo en adolescentes. 90 por cada 1000 adolescentes ha estado embarazada. 1 de cada 5 mujeres adolescentes de 15 a 19 años ha tenido hijos o ha estado embarazada. Desastre. 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años. En Dominicana, el 20% de las adolescentes que habían abandonado la escuela lo hicieron por estar embarazadas. 54% de las mujeres y el 73% de los hombres tuvieron la primera relación sexual antes de los 18 años. El 36,5% de las mujeres de 20 a 24 años se casó o se unió o se empleó, como se dice en el campo, antes de los 18 años. Esos son datos científicos objetivos que están ahí. Entonces viene la pregunta: ¿qué vamos a hacer los dominicanos, la sociedad dominicana, con esta realidad? Porque si esto sigue así, imagínense qué va a ser de los muchachos, de los bebés, hijos de una niña de 13, 14, 15 años, muy empobrecida. Lo que está sucediendo, se va para Chile y le deja los dos niños de dos maridos diferentes, con ella tiene 18, 19 años, claro. Dos maridos diferentes, y se lo deja a una abuela. Entonces, en el centro de la paz social, de la convivencia, del entendimiento, de la civilización, está la familia. Porque hay gente que se está equivocando y se cree que en la escuela van a educar a uno. Así no es. Le dan matemática, vaina, historia, gramática. No, óyeme, la educación te la da tu papá y tu mamá. Sí, señor. ¿A qué hora tú se acuesta? ¿A qué hora usted se levanta? Si te va a joder con la bicicleta. ¿De dónde tú trajiste ese juguetico? Y encima del letrallón que te diste, porque te dije que no vaya a andar en esa bicicleta, que la Gastón F. del INDE hay una gravilla. Entonces tú te caías, llegaba donde doña Yolanda y encima del pelado te daba una pela. Puede ser. O sea, y te preguntaba, ¿de dónde tú sacaste ese juguetito? Exacto. Me lo regalaron. ¿Quién te lo regaló? Vaya y devuélvalo. La frase legendaria del profesor McKinney, yo privando un hombrecito, pregunté un día en la cena, mamá, prepotente, ¿no? ¿Y esa batata con qué nos las vamos a comer? Y mi papá, como yo digo, con lengua. ¿Usted pone diario aquí? Con boca. Entonces, o sea, la gente que ha tenido sílaba era. Te lo dicho que no. ¿Entiendes? O sea, coño, porque era así, ¿tú entiendes? Sí. Además, es una cosa hermosa cuando una mujer te dice, tu santa madre, dice, mi hijo, la gran. Es una cosa lindísima. Pero bueno, más formalmente, lo que queremos decir es que en la escuela se pueden hacer muchas cosas, pero hay cosas que el maestro no va a llegar hasta ahí. Entonces, esta es la sociedad que estamos creando. Cuando en la República Dominicana se tomó el modelo Zona Franca, aplaudimos, qué bueno, porque se está generando empleo, además para la mujer, qué bueno. Ahora, el problema fue que esta sociedad no se preparó para los cambios que el capitalismo, la etapa en la que entramos del capitalismo nos imponía. ¿Qué es lo que impone? Bueno, qué bueno que la mujer se ha lanzado a la calle, igual que el hombre, a buscar a los muchachos. Sí, pero ¿dónde está el contrapeso para la educación? Sí. Entonces, ahí tenemos esa realidad. Y quería solo destacar, agradecer a los amigos del Grupo Corripio que sigan haciendo encuentros
como este, con especialistas que van a opinar a partir de informaciones. Recordar, señores, un día como hoy, hace 37 años, pasó el ciclón David. Sí. Mm. Y esto tiene un 37 años. Estamos hablando de entre 2.400 a 4.000 fallecidos. Los datos no son los menores. ¿Aquí? La menor cantidad son 2.400, la mayor 4.000 en esa tragedia. Sí. No recuerdo. 600.000 dominicanos nos perdieron sus hogares. Y personalmente, para mí, todavía hay damnificados. Gracias. Yo creo que en San Cristóbal hay. Y en esto, esto conmueve mucho a mucha gente. Mucha gente que perdió su familia, sus bienes. Pero en el caso mío, yo viví en Moscú en esa época. Y la primera información que llegó a Moscú fue la siguiente. Hablaba de, en la capital pasó esto, y había un párrafo, una oración que decía: Baní prácticamente no existe. Ay, 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 ay. Porque en Baní arrasó. Entonces ustedes, ahí yo, eso yo nunca, nunca jamás lo he olvidado. Y rápidamente, el aumento a los senadores será legal. Será legal, está sustentada en alguna ley, en alguna vaina, que dice que el 80% del sueldo del presidente. Muy bien, ahora, como, y qué bueno que tenemos un invitado miembro del comité político, como el comité político todo lo puede, y cuando quiere, el comité político convierte al Congreso en un sello gomígrafo de sus órdenes. Decirle al comité político, yo espero que nuestro invitado se lo diga a sus compañeros, que hay en la política hay una vaina, se llama el momentum. Sí. Entonces, en un momento en que el Estado dominicano está en esta lucha para organizar el servicio de la salud pública a los pobres, que pasa por la negociación. Fiscal, Pablo. Sí, pero que pasa en un momento en que pasa todo esto por negociar los salarios y la nueva contratación con los médicos. Es verdad. En este momento tú te vas a aumentar incluso legalmente. Sí, sacándole la lengua un dinero, a nosotros. El aumento, no el salario. Sí. O sea, el aumento que se van a hacer los senadores, legalmente, insisto, el aumento es mucho mayor que este gobierno que ha aumentado y le está proponiendo a los médicos un aumento como nunca se ha hecho ningún gobierno con el sector médico. No llega a los 70.000. Sí, así, momento. El presidente Danilo Medina. No. Al asumir, poco tiempo de asumir, dijo: con 10 mil pesos no se vive, pero pasaron 4 años y no hizo el aumento en el sector. El momento. Cambio y fuera, Mauricio. El momento.